y sopló y derrumbó la casa, la de paja. Y entonces se fue a la casa de madera donde está su hermano. Buenos días, le saludo Camila Palacios. ¿Puedo tomar su pedido? Helado, ¿de qué sabor quiere? Bueno, en unos minutos le mandamos su orden. Buenos días, le saludo Camila Palacios. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí. ¿Aló? Camila, tengo algo que decirte. Hoy será un día cansado, aburrido. Empiezas clases y yo me quedaré sola. Escucha. ¡No! Necesito hablarte. Déjame en paz, estoy desayunando. Camila, ¿qué te pasa? Nada. Buenos días, pásame con el doctor, es urgente. Señora Sofía, le comunico. Rebeca, soy Rebeca. Perdón, señora Rebeca, le comunico. Buenos días, Rebeca. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Hola, doctor. Es mi hija, otra vez. Está hablando sola. Yo no quiero que pase por esto de nuevo. ¿Ha tomado sus medicinas? Sí, sí. Y hace semanas que estaba bien, pero hace ya algunos días que ha empezado a hablar con alguien y... Tengo miedo. No tengas miedo, eso suele suceder. ¿Qué más hace la niña? No sé, juega con este teléfono y le habla. Es como si le hablara a un fantasma. Yo no quiero que piense que es su papá. Entiendo, no tengas miedo. Vamos a hacer una cosa, vamos a programar otra cita y aquí hablamos tranquilamente, ¿te parece? Gracias, doctor. Ahora sí quiero hablar. No me gusta cuando me interrumpes, sobre todo si estoy con mi mamá. ¿Aló? ¡Háblame! 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 ¿Camila? Te he dicho que me hables. Si no me hablas ahora, nunca más jugaré contigo. ¿Camila? ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila, qué te pasa! ¡Camila! ¡Camila! Estoy aquí, niña, tonto. ¿Crees que yo voy a responderte? Cuando quieras. Una simple niñeta, tú. Desagrasada. Tonta. Yo no soy tonta. ¿Tú? Tú no eres especial. Lo que yo quiera. Camila, vamos a jugar. ¿Quieres verme molesto? ¡Muévete! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Muévete, te he dicho!
Tenemos que irnos ya. Anda, lávate los dientes. Anoche ha sido horrible. Se puso a gritar como si alguien le estuviera haciendo daño. Y yo no sé qué le pasa si su papá ya murió. Entiendo tu preocupación, Rebeca. Ahora dímelo. ¿Hace cuánto tiempo que está con esas actitudes? No lo sé. 3 días, tal vez. Vamos a aumentar la medicación, ¿sí? 2 veces por día. 1 en la mañana y 1 en la noche. ¿Sí?